Pajarito Rey. Hola, Roxana Cornelio Vizcarra desde Madrid, España. Un beso. Tu micro, Rosy, tu micro, no te escuchamos. Tu micro, préndelo. Ahí vas, mientras que se conecta nuestra querida ahora, Roxana. Ahora sí. Ahora sí te escuchamos fabulosamente. Sí, gracias. Estamos felices, Roxana. Bueno, como, sí, como habrás visto, hemos rediseñado los bloques, pues, y queríamos cerrar contigo con broche de oro este bloque de Somos Emprendedores Atrevidos, porque realmente tú eres una emprendedora atrevida, visionaria, amorosa, y que nos encanta esta parte de poder conversar contigo, y sobre todo ahora, ¿no?, que estamos presentando el segundo cuento, Pajarito Rey. Así es, yo escuchaba la presentación del protagonista del segundo cuento y estaba bailando. Me gusta mucho la canción. Sí, sobre todo lo que representa. Sí, no, fabuloso, a mí me encanta. Yo tengo acá mi cuento también, que lo vamos ahora a leer juntas. Pero quiero que nos cuentes, mi querida Roxana, Pajarito Rey tiene una forma de pájaro, ¿no? Poco habitual. Sí, sí, sí. Pues mira, curiosamente fue cuando yo estaba queriendo inspirarme para crear algo nuevo y buscaba algún animalito que tenga los colores corporativos de la marca que yo estoy desarrollando. Ajá. Y claro, buscando, busqué primero mariposas y bueno, no me llegaban a convencer, hasta que luego vi pájaros y en una de esas encontré al maravilloso, espectacular Rupicola peruvians, que significa, es el género, porque ese pajarito de verdad existe y crece en la zona andino-amazónica del Perú. Ajá. Y es el ave nacional del Perú. Se llama Tunki, en quechua, que significa gallito de las rocas. Gallito de las rocas, ajá. Existe ese pajarito. Qué hermoso. Así que es precioso. Y bueno, he puesto en mi blog, en la página web, en noticias, un artículo donde describo y hablo de este hermoso animal, que es un campeón en belleza. No, aparte que es un campeón de belleza, y qué bien que tú lo hayas puesto como una performance, ¿no?, al cuento que has escrito, el segundo cuento. ¿Y existe de verdad de esta forma esta ave? Sí, lo acabas de confirmar tú, que sí, y es nuestro pájaro símbolo, pues, de parte de nuestra naturaleza de acá de Perú. ¿Ah? Sí, 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 es increíble porque crece en las zonas montañosas y en los riscos, ¿no?, en las altitudes, y está oculto durante el día y sale durante la noche para cuidarse de los depredadores, ¿no? Es un ave que mide entre 30 a 35 centímetros, pesa 220 gramos, y algo muy bonito, que también es una palabra que yo acabo de aprender, que en la misma especie, el macho y la hembra son muy diferentes y se llama dimorfismo sexual. En este caso, el macho, que es el representante, que es Pajarito Rey, es majestuoso y precioso. La hembra no deja de ser hermosa, pero es marrón y eso le ayuda a esconderse más entre las rocas. Mirad qué naturaleza tan bonita. Oye, pero qué clase magistral que nos estás dando, y me encanta porque lo vamos a colocar todo en la semana, en nuestros tutoriales, porque esto es una información muy importante para que los chicos que nos están escuchando, los papás que nos están escuchando, ¿no? Porque a veces no vemos un pajarito y dices, sí, pues tenemos un ave, pero mira, nos has dado la talla, la magnitud, el peso y todo eso, que es una maravilla, mi querida Roxana. Sí, está en peligro de extinción porque se alimenta de frutos silvestres y claro, con la tala de los árboles y con el ser humano que va a querer capturarlos por su belleza, pues está en peligro de extinción. Así que aquí nace una luchadora de esa especie. No, me encanta. Y Roxana, cuéntanos, ¿qué representa este nuevo personaje en el segundo cuento, Pajarito Rey? Wow, Pajarito Rey representa a toda persona con espíritu emprendedor. ¡Eso! Ahora que empecemos esto, van a verlo y bueno, es que es como poner el anillo al dedo, porque es el emprendedurismo representado en este ave majestuosa que además suele vivir en comunidad, en familia, es fiel y bueno, es todo un pajarito con muchas enseñanzas y en el que yo me he basado para poder explicar lo que es ser un emprendedor.
Ay, qué lindo. Mira, mira a mi otro emprendedor que lo tengo acá, ¿ah? Aquí, bien, bien abrazado, ¿ah? A mi cucho, con su poncho, porque acá hace frío, entonces acá lo tengo bien abrigadito a mi cucho, ¿ah? Qué maravilla. Roxana, Gracias. cuéntanos, comenzamos a leer nuestro segundo cuento, Pajarito Rey. Así es, vamos a empezar a leerlo Está nuestro y cuento luego ya al fabuloso. final os cuento lo que va a venir después. Bueno, empecemos a leer el plan lector, ¿no? Nuestro segundo cuento llamado Pajarito Rey. Está dedicado a la ilusión de todos los niños para que sus sueños se cumplan y vuelen muy alto. Ay, qué lindo. Aquí tenemos a la abuelita que le empieza a contar el cuento a Chana y dice, Chana y su abuelita estaban juntas en el salón de casa. La pequeña le pidió que le contara un cuento nuevo. La abuelita pensó y comenzó a contar la historia que dice así. Son las 6 de la mañana y suena la música para despertarme y levantarme. Qué ganas de comenzar un nuevo día. Levanto las alas. Muevo las plumas de mi cola y doy unos pasitos bailando. Me miro al espejo y me digo, hoy será un gran día. Aquí tenemos al pajarito. Me gusta pensar que todo es posible para el que cree. Soy un pajarito y me llamo Rey. Desde que nací, mis padres me dijeron que sería una gran ave, que volaría muy alto para hacer el bien. Y que sembraría semillas de frondosos árboles para que los pajaritos aniden en ellos. Tengo grandes sueños. Mi amigo el camaleón Tibitón me dice: Ánimo, lucha por tus sueños, aunque te cueste mucho esfuerzo. De eso se trata, mi querido amigo Rey. Escucha estos consejos. Estudia. Estudia, Aprende estudia. sobre números. Date un premio. Lo que no te aporta, apártalo de ti. Ten un propósito en la vida y sobre todo y lo más importante, confía en Dios. Así Confía en es, Dios. qué Y lindo. lo vamos a dejar aquí para que en el siguiente programa continuemos la segunda y última parte del cuento. Roxana, yo estoy segura, así como yo, que leo el cuento y realmente pues me sumergio, ¿no? En este maravilloso mundo cuando tú hablas del plan lector, de los niños, y este cuento fabuloso que ha sido escrito por ti, ¿no? Qué Sí. maravilla, que yo estoy segura que los papás, las mamás que están ahí en su casa, también sienten lo mismo, esa emoción, como tú lo transmites. Y estos seis puntos fabulosos, ¿no? Estudia, aprende sobre números, date un premio. Lo que no te aporta, apártalo de ti. Ten un propósito en la vida y confía en Dios. Qué lindo, eres una mujer bendecida que realmente haciendo este segundo cuento transmites ese emprendedurismo, esos sueños, ¿no? No hay nadie que nos haga que nos maten los sueños, como lo puso el otro día, ¿no? Los pobres, los verdaderos pobres son los que no tienen sueños, los que no tienen metas, ¿ah? Esos son los Yes. verdaderos pobres. Así que Hoy aquí está el segundo cuento de Pajarito Rey, que me encanta el color, todos los colores, todas esas palabras con mucha fuerza, con mucha fe, con mucho emprendedurismo. Gracias, Roxana. No, de verdad que está lindo este cuento. La próxima semana seguimos leyendo el cuento. ¿Y qué tenemos? Cuéntanos, adelántanos Y la algo. próxima semana vamos a presentar al antagonista de nuestro cuento, que se llama Godo. Prepararos Godo, todos una ajá. pila porque vais a pasar muchísimo miedo. Ay, Así que no, presentaremos ya. al malvado Godo. Ay, entonces niños, ya saben, prepárense que viene Godo, ¿ah?
pero vamos a estar nosotros protegidos, así que no pasa nada. Gracias, así. Roxana Cornelio, por estar gracias. Con nosotros, por darte tu gracias. Tiempo. Hemos cambiado los bloques y el horario, yo sé que allá ya es un poquito tarde, pero gracias, gracias por estar conectada, gracias por tu compromiso, gracias, gracias por esa hermosa sonrisa que tienes y ese hermoso corazón, de verdad. Gracias, Dios os bendiga grandemente a todos. A ti, no te vayas, nos hacemos la foto a la voz de tres con nuestro segundo cuento, Pajarito Rey. 1, 2, 3. Ya está. Un beso enorme, gracias. Roxana, te queremos un montón, ¿ah? Gracias, hasta pronto. Un beso.